Alessandro dio la misma patadita que Cristiano Ronaldo la semana pasada. Y hoy no tenemos ningún cuadro ni ninguna situación parecida, ¿no? Creo decir que es discípulo de Alessandro, que le echa la culpa de la patada de Alessandro. No está en mi guión esto. Pero no está en las buenas costumbres. Quiero decir, porque sé que le tiene violencia. Cuando es Cristiano, cuando es Cristiano, en Barcelona se encargan de... Sí, y aquí sacan el cuadrito. Vale. Creo que ha sido una acción más del juego, desapercibida, pero igual, de fea... como la semana pasada. Soria, ¿has traído el cuadrito hoy, no? No, yo creo que vosotros tenéis un problema. ¿Ustedes quiénes somos? Sí, vosotros todos. Todo en general, todos. Todos los demás. Perfecto. Tenéis un problema y de verdad que os lo debéis de hacer mirar. Qué mal día que sabéis que a pesar de todo, yo os aprecio individualmente y personalmente a cada uno, yo os aprecio con independencia de que aquí os ponga contra la pared un día. No puedo hacer por los demás los sentimientos que tú has por hecho. Yo decía por. Claro. Es mutuo, no. Compañero de viaje, obligado por el secretario, pero hay que. Hay un aprecio. Te voy a decir una cosa. O sea, Roncero, la última vez que el Barcelona jugó contra 11 fue el día del meneo. Sí. ¿Te lo recuerdo? No. El día del meneo. El día del 0-4 fue la última vez en Liga que el Barcelona jugó contra 11. O sea, que ese tema pasa por encima. Es que te metes en el charco, te metes tú. Te metes tú en el charco y me la pones votando. En el charco. Mírate las expulsiones del Barça. Sí. Desde que empezó el siglo, a favor y en contra. Y el resto de equipos. Olvídate del siglo, ahora. Vergüenza poco. Vergüenza poco. Y después te digo. No, que vosotros creo que tenéis un problema y que el problema cada vez es más grave. O sea, vosotros no sois capaz de darle el equilibrio. Hablamos del partido de hoy. Sí, por supuesto. Es que lo que no porque puede lo que ser... Lo que yo he preparado claro, en el AVE no vale ahora ya. Pero este Madrid sufre, hombre, ¿no? Claro, el AVE prepara hoy, adáptalo para otro. Te recuerdo adapta el guión, adapta el guión. Que le habéis metido 6-0 al Español de Madrid. Perdón, de Barcelona, perdón. Que le habéis metido 6-0 y venís aquí hoy otra vez y en vez de coger y darle equilibrio a las cosas, venís a la fuente, queréis ir a celebrarlo, pero que no es así, que habéis visto el español así cuatro hoy, domingos, me que encanta. Habéis visto, claro, claro. La goleada es una casualidad, que no es el Español de Madrid, es el Español de Barcelona, sí, es que con una historia muy importante y te pido un respeto para la gente de Barcelona. Tú que pides respeto, que el otro día te reíbas ya y después ya está para el Betis. Sí, pero respeto al Español te pido. Respeto lo que tienen que tener son los profesionales. Al español no de Madrid, escudo, español de Barcelona. Con la camiseta y español con los aficionados. Ellos son los que español tienen que tener respeto. De Barcelona, respeto al por español. Supuesto. Ellos son los que tienen que tener respeto. Bueno. Buenas noches, yo no sé qué problema puedo tener yo, pues estarán abierto la boca. Porque como me enseñabas a nosotros, decía, pues hasta ahora estabas muy bien. Perfecto, gracias, Cristóbal. Bueno, progresé adecuadamente, ¿no? Yo creo que los exámenes finales o más importantes me dan un poquito más adelante, pero el Real Madrid yo creo que está cada día mostrando pinceladas. Pero yo me quedo con un mensaje de Zidane. Bueno, yo creo que el partido a los 15 minutos ya estaba todo dicho, ¿no? Por la superioridad del Real Madrid, pero me quedo con el mensaje de la alegría que dice Zidane. Dice, le han preguntado a la rueda de prensa, ¿se ve a la gente? No, los que están alegres y contentos son los jugadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes sufrían, antes padecían. Yo no sé si es culpa de ellos o culpa de Benítez, pero con Zidane están disfrutando, que es lo que trataban con el cambio. Te pregunto, ¿no lo sabes? ¿El qué? Que si no lo sé yo. Sí. Y lo llevo diciendo muchas semanas. Pero bueno. No, tú dices que le han hecho la cama, lo que repites tú. Pero aparte de repetir que le han hecho la cama, dices, disfrutan. ¿Será por Benítez o será por ellos? ¿Quién tiene la culpa? Reparto la culpa, Mójate. ¿Por qué ha cambiado el equipo? El equipo ha cambiado porque ha llegado un nuevo entrenador y porque los jugadores han querido dar ese paso que antes se negaban a darlo, porque tú decías que llegaban aburridos a entrenar. Y es cierto que llegaban aburridos. No les motivaba nada de lo que había. Ahora les motiva. Y por eso me quedo con esa alegría. Ahora le creen. Pues claro, porque llegan, ha tenido un mensaje directo a ellos, vale. Y le siguen viendo como lo que ha sido, como un grandísimo jugador y que puede ser un grandísimo entrenador y que está dando los pasos de momento adecuado, porque a mí me quedo con una historia que me han contado esta semana en el club, que es sinceramente que dudaban que decidan como entrenador del Castilla y sin embargo están viendo que está creciendo una barbaridad como entrenador del Real Madrid, que es un entrenador para un equipo grande. Veremos a ver luego los resultados mandas, pero de momento todo lo que está haciendo lo está haciendo bien, dicen en el Real Madrid, y yo por mi parte también creo que es así. Hombre, mira, perdón un segundo. Mira si ha crecido y no es que pinchar el globo de Zidane, ¿no? Pero si fuera un todo entrenador, el primer año que tenía el Real Madrid, el segundo no lo empezaría. ¿Cómo? Perdona, Paco. Que si el señor Zidane, que es un magnífico entrenador, que creo que está haciendo las cosas muy bien en el primer equipo del Real Madrid, si fuera otro entrenador el primer año del Castilla, el segundo no empezaría de entrenador como el Castilla.